Vamos a darle lo decíamos el presidente del Sistema Integrado de Salud, varios temas para tratar en el día de hoy. Ante todo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Bienvenido, Gastón. Uno no de tengo los temas muy claro dónde tengo que mirar. Ahora vos miranos a nosotros, tranquilo, no bueno. Te preocupes. Sí, sí, tranquilo. Uno de los temas que, bueno, dan lugar a esta convocatoria tiene que ver con un paso muy importante que ha dado el Fondo de Ayuda Solidaria, bueno, como bien lo dice su nombre, en este caso con una intervención inédita que se ha concretado aquí en la ciudad de Tandil. ¿Podemos profundizar un poco de qué se trata? Sí, voy a dar algunos pocos detalles porque los que más pueden decirlo son los médicos, ¿no? Digamos, tuvimos un paciente en el Hospital Ramón Santa Marina, en el área de cuidados respiratorios intermedios, que es un servicio que hemos creado recientemente en el marco de la pandemia. Tenía como diagnóstico disección aórtica torácica, que es una rotura con, digamos, muy grave porque, digamos, con un peligro de vida importante. Y en coordinación con los médicos del servicio, con los directores del Hospital Ramón Santa Marina, con el doctor Bricio y con la Clínica Chacabuco, se hizo toda una articulación, se envió el expediente al Consejo Deliberante y estamos hablando de una operación inédita y de un costo muy importante. El costo total está alrededor de 3.700.000 pesos, que, bueno, hasta el momento, con resultados positivos, que, bueno, en un caso distinto, en un caso, mejor dicho, similar, en una ciudad que no tuviera el Fondo de Ayuda Solidaria y que no tuviera la posibilidad de organizar rápidamente esta intervención, posiblemente hubiera fallecido. Así que estamos muy satisfechos porque, si bien la operación, digamos, tiene un impacto importante en las cuentas del Fondo de Ayuda Solidaria, el espíritu, digamos, sí, de la creación, la vida, ¿no? El espíritu de la creación del fondo fue con esta idea, ¿no? De poder intervenir rápidamente en casos de operaciones de alta complejidad como esta, que la verdad que ha implicado todo un movimiento y una articulación que pudimos resolver rápidamente, incluso con proveedores con un proveedor de Buenos Aires que rápidamente envió, se hicieron implante de 2 endoprótesis. Gastón, no vamos a hablar de la cuestión médica, pero sí de la cuestión administrativa que pone en movimiento el Fondo de Ayuda Solidario. ¿Cómo es este proceso? Y en particular, en este caso, atento, bueno, se trata de un número, por cierto, importante. ¿Cómo es el proceso, inclusive, para que muchos por ahí no están al tanto, sepan que existe, que lo pagamos todos, digamos, en la boleta de la luz, y cómo funciona en estos casos? Bueno, cuando se trata de trámites urgentes, como este caso, pasa en algunas cuestiones de salud, no se pueden llevar a cabo los procedimientos regulados de licitación porque el tiempo que demanda hace que el riesgo se incremente. Entonces lo que se hace es, bueno, primero se completa una planilla con la situación social, digamos, del paciente y de la familia. Luego el equipo médico establece cuáles son los insumos y la intervención que hay que realizar. Ahí se hace una convocatoria a proveedores a que coticen con un plazo parecido a una licitación, pero no con la formalidad de una licitación. En este caso se invitó a 3 o 4 proveedores y solo uno presentó la oferta. Y con el presupuesto, el proveedor nos pedía alguna garantía de que fuéramos a pagar, porque son valores muy importantes. Nosotros transmitimos que iba a haber un dictamen seguramente de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante y que en ese sentido, digamos, dábamos plena certidumbre de que íbamos a pagar. El fondo tiene recursos. Entonces, una vez que está el presupuesto, se envía el expediente al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, la Comisión de Salud, normalmente lo trata rápidamente, emite un dictamen. Ese dictamen es comunicado al o a los proveedores, en este caso al proveedor de las endoprótesis y también al médico y a la Clínica Chacabuco para reservar el quirófano. Y bueno, se lleva a cabo la intervención y una vez que están todos los comprobantes de todo lo que se utilizó, ahí las empresas, los proveedores pueden facturar y entonces se paga.
Un procedimiento que evidentemente habla de una articulación muy importante donde de alguna forma están todos trabajando con un objetivo común. Digo, cuando hablo de todos me refiero a al sector privado, también al sector público, y dentro del sector público no solamente el Ejecutivo, sino también el Consejo Deliberante, digamos, como que en este sentido está todo muy aceitado, ¿no? Sí, es uno de los ejemplos, como muchos otros, donde el sistema de salud excede lo público y es un sistema de salud local, donde hay una articulación entre, llamémosle, el subsistema público y el subsistema privado, con una articulación fuerte también con los proveedores, ¿no? Y con el equipo médico para articular todo. Así que ahí intervienen los directores médicos, el profesional que estaba tratando, en este caso el jefe del servicio, el doctor Silva, las autoridades de la clínica Chacabuco, la doctora Brugeser, el doctor Bricio, bueno, hay otro médico que colaboró también en la operación, o sea que hay toda una serie de movimientos que se realizan de una manera con mucha celeridad para reducir al máximo los riesgos de muerte. Un requerimiento, Gastón, estamos hablando con Gastón Morando, del FAS, es que la persona no tenga obra social, ¿verdad? Correcto, que no tenga ninguna cobertura social. Bien. Porque puede pasar que tenga obra social, prepaga o algún seguro. Correcto. Sí. O puede pasar también que teniendo una obra social, la obra social no le dé cobertura en el tiempo necesario. Eso es importante decirlo, porque esa es una, no sé si es una excepción o cómo se denomina, pero digamos, eso es importante, digamos, si tiene obra social o tiene una cobertura, pero es una cuestión de urgencia, el FAS puede actuar de igual manera. Nos ha pasado, por ejemplo, en pacientes que necesitaban gamma globulina, que es de difícil consecución y que con cobertura, por ejemplo, de PAMI, y que el trámite de PAMI lleva un tiempo y que estamos hablando de valores muy grandes, y entonces en ese caso el FAS interviene y luego si se recupera vuelve a ingresar los recursos al FAS. Correcto, importante. Rodolfo, no sé si dejamos alguna pregunta para el próximo bloque, en mi caso tiene que ver con obras o preguntar por obras que están previstas en el Sistema Integrado de Salud, que tengo entendido que hay varias por este año, y bueno, también hablar un poco de qué ha ocurrido con el tema pandemia, no desde lo médico, ¿no?, sino desde lo estructural, que es un poco donde Gastón está, mirando un poco más lo macro también en cuanto a bueno, inversiones del año pasado, cosas que se han tenido que postergar, cómo se ve este año, también atento a lo que pueda ocurrir. Usted habla de lo macro, yo voy a ir a lo micro, voy a ir a un barrio, a ver cómo se atienden los barrios y lo que, bueno, hemos conocido en los últimos días, extensión de horarios en al menos un centro de salud. Comentaba Gustavo, yo para el día de mañana, al igual que para el viernes. Qué bárbaro. Bueno, ya seguimos charlando con Gastón Morando. Gastón Morando, New Green Hills abre la inscripción para el 2021, está abierta la inscripción, atención. Clases grupales y personales para niños, para adolescentes y para adultos. Talleres, apoyo escolar, clases online y presencial. Exámenes internacionales, clases para viajeros y mucho más. New Green Hills se adapta a las necesidades de sus alumnos. Acércate a Pinto 342 o llama al 2494-372021. Búscalos en Instagram o en Facebook como New Green Hills o ingresa a www.newgreenhills.com.ar. 9 de la mañana, 3 minutos, 13 grados la temperatura en este momento aquí en el centro de la ciudad de Tandil, y continuamos compartiendo el desayuno del día de hoy con el presidente del Sistema Integrado de Salud, Gastón Morando. Efectivamente, y algunos temas que quedaban, bueno, uno tiene que ver con obras, y esto de alguna manera lo concatenábamos con la pregunta, ¿no? ¿Cómo fue el año pasado? ¿Qué debió postergarse? ¿Qué cosas debieron, bueno, por la prioridad de la pandemia, dejarse para más adelante? ¿Qué hay previsto para este año, Gastón? Bueno, sí, ahí hay bastante para decir. El año pasado había todo un plan de obras que, bueno, en función de la pandemia algunas fueron pospuestas, pero en general se cumplió con todo el plan de obras. Solamente resta terminar, digamos, una obra que se realiza en el laboratorio, una reforma en el laboratorio, los baños públicos, que fue una obra importante, se llevó a cabo. Se llevó a cabo también la obra en la cocina. Después, bueno, más o menos se han realizado obras. Bueno, hubo una obra muy importante que tiene que ver con mejorar las instalaciones de agua potable.
Ahora estamos con instalando ablandadores para no tener el problema recurrente con el sarro. Y después tenemos previstas algunas obras significativas, digamos, para el próximo, para el tiempo que viene, en función de las condiciones que existan, pero tenemos dos obras importantes, que una es una planta de gases medicinales para incrementar la capacidad de oxígeno, ¿sí?, que es muy importante de cara a la pandemia. Eso es una obra que se hace en articulación con nuestro proveedor, que es un proveedor único de oxígeno y gases medicinales, y tiene un monto de inversión de 2,5 millones de pesos. Después también una obra de instalación de una planta de regulación de gas natural, que eso tiene un monto de inversión de 685 mil pesos. Y después tenemos una obra pequeña, pero que es muy importante para nosotros, que está vinculada a una donación que creemos que es inminente, que vamos a recibir en donación un ciclador que nos va a permitir hacer estudios de PCR en el hospital. Y el ciclador, la idea es instalarlo en el hospital de niños, y entonces ahí vamos a tener una pequeña obra como de instalación de un mini laboratorio de análisis clínicos. Eso nos va a permitir hacer análisis de PCR para el COVID, pero también otros tipos de estudios. Y hay un proyecto que estamos conversando con la Fundación del Hospital de Niños, que es la idea de la construcción de un espacio para establecer una farmacia en el Hospital de Niños. Ajá. Que eso es un proyecto ambicioso, que tiene un monto de inversión estimado entre 3,5 millones de pesos y 4 millones de pesos. Hemos tenido conversaciones con la Fundación, que ha manifestado su interés, y estamos viendo a ver qué posibilidades hay de llevarla a cabo. Para tratar de hacer más, más liviano, o cuando hablamos de independizarlo del Hospital Central, de manera positiva, ¿no? Me imagino tiene que ver con esto, que los profesionales no tengan que, no sé cómo es el mecanismo de pedidos de medicamentos y de traslados, pero que cada vez pueda tener más independencia el Hospital de Niños. Claro, el Hospital de Niños se va consolidando, se va desarrollando, y a medida que va pasando el tiempo, obviamente va adquiriendo mayor autonomía e independencia de los servicios que están en el Hospital Santa Marina. Eso es un proyecto importante que la directora del Hospital de Niños nos viene planteando, y bueno, hemos tenido conversaciones muy buenas con la Fundación del Hospital de Niños. Estamos con expectativas con ese proyecto, y también con la instalación del laboratorio para poder realizar estudios de PCR en Tandil, en el hospital, rápidamente. Correcto. El año pasado, si no me equivoco, también hubo algunas inversiones importantes para eficientizar y lograr mayor producción de los laboratorios, ¿no? Sí, el año pasado se hizo una licitación para adquirir insumos de química, endocrinología y hematología, y esa licitación estaba vinculada con recibir equipos en comodato, así que hemos modernizado enormemente, digamos, todos los equipos del laboratorio, y hoy permiten realizar estudios que antes no se podían realizar y había que derivarlos, y los estudios que se hacían poder hacerlos en un tiempo más corto. Así que hemos hecho una inversión importante en equipos de química, hematología y endocrinología, que ha sido un fortalecimiento muy importante para el laboratorio central del hospital. Bien. Una última pregunta de mi parte tiene que ver con el tema IOMA, donde, bueno, los afiliados están atravesando problemas en lo que tiene que ver con la prestación de servicios o con la recepción de los servicios. ¿Cómo impacta esto en el Hospital Santa Marina? ¿Ustedes atienden a los afiliados de IOMA? ¿Cómo vienen los pagos si es que tienen deuda desde IOMA? Sí, la verdad que en este momento no tengo precisiones de estadísticas para decir cuánto se incrementó la afluencia de pacientes al sistema público en función de los problemas que existen con IOMA, pero sabemos que es así, y lamentablemente con IOMA lo hemos planteado en muchas oportunidades, también lo ha planteado el Consejo Deliberante. Hay varias cosas de IOMA que son injustas, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, IOMA hace, la provincia envía recursos por coparticipación bruta a los municipios todos los meses. Y cuando envía los recursos por coparticipación, descuenta dos cosas. IOMA
y los descuentos de IPS. IOMA, IPS. Es decir, que IOMA recibe al día los valores de todos los empleados municipales, al día. Con nosotros, con el hospital, con los hospitales públicos, IOMA mantiene el mismo valor hoy que en 2016, o sea que hace 5 años que no paga lo mismo. Que paga lo mismo, 2016. Una práctica en el hospital tiene, en algunos casos, tiene un cuarto del valor de lo que tiene en un efector privado, porque a los efectores privados sí les incrementó los valores, a las clínicas privadas. Es decir, que la misma prestación en una clínica, por ahí tiene un valor 4 veces o 5 veces más grande que en un hospital público. Y si esto fuera complicado, además IOMA nos debe 14 millones de pesos al día de hoy. 14 millones debe IOMA, sí, al hospital. Pensaba, digamos, no importa qué gobierno, exacto, no importa qué gobierno, no se han preocupado en actualizar, porque si hablas de esa fecha, en el gobierno de Vidal no se actualizaron los valores y en el gobierno actual tampoco. Estamos con un problema muy grande con IOMA, porque hay prácticas que el valor que se paga está por debajo del costo. Si el sistema público tuviera una orientación de clínica privada, habría que cortar las prestaciones, porque es antieconómico y además con deuda. Qué bárbaro. Reiterá la deuda entonces de IOMA con el sistema. 14 millones de pesos y con valores de agosto 2016. Qué bárbaro. Tremendo. Cuando las clínicas privadas tuvieron muchas actualizaciones. Es decir, la misma prestación cuesta más, mucho más barato, IOMA la paga mucho más barato en un hospital público que en una clínica privada. Sí, sí. Hay muchos de los insumos que están dolarizados y el dólar desde agosto del 2016 hasta ahora, vaya, se ha subido, ¿no? Sí, y además en el contexto de la pandemia, digamos, la oferta puede haber crecido, pero la demanda creció muchísimo, entonces los precios en general, en promedio, los precios vinculados a la salud se han incrementado mucho más que el promedio de los bienes y servicios de la economía. Gastón, quedan varias preguntas, inclusive gente que pregunta, pero por cuestiones de tiempo no llegamos. Gracias por... Quisiera hacer un comentario. Sí, dale, sí, breve, el cierre es tuyo. Muy breve. Como decían hoy, se extendió el horario de atención del Centro de Salud San Cayetano hasta las 22. Para eso hemos incorporado un médico, un enfermero y un administrativo, es decir, que está desde la mañana hasta las 22. Ya en el primer día ha habido alrededor de cerca de 20 atenciones, o sea que ha tenido buena acogida. Y por otro lado, un caso muy interesante, que nosotros somos uno de los pocos sistemas de salud municipales que contratamos un programa de seguridad del paciente, que es un grupo interdisciplinario de Buenos Aires que está especializado en esto. Fruto de ese trabajo se han llevado a cabo muchas cosas. Una que estamos implementando ahora son las pulseras en los internados y también en personas en observación por más de 6 horas en el hospital, en los hospitales. Así que los internados en el Santa Marina, en el Hospital de Niños, en Salud Mental y en el Rodríguez Larreta van a tener sus pulseras para mejorar la seguridad del paciente y reducir riesgos. Qué bueno, ¿eh? Qué buena noticia dentro de lo que significa la seguridad del paciente, como bien vos marcabas. Gracias, Gastón, por esta presencia aquí en el desayuno. Les agradezco amable, todo yo a ustedes por muy permitirme. Amable. Gracias. El licenciado Gastón Morando charlando con nosotros, presidente del Sistema Integrado de Salud. Cerramos el espacio con la gente de Tu Lugar Roticerías.